Muy bien, y entonces ahora empezamos con esta. Winners. Winners final. En doubles. Gracias a todos, fuimos a Final Destination. Así, como tal, yo creo que Yoshi no podría aprovechar, bueno, sí, pero no podría ser tan peligroso con sus combos de uppers. Pero aún así, Bayonetta sigue teniendo las oportunidades de secuestrar gente. Down throw a upper. Parece que por el momento lo que es el Emil acaba de perder su primer stock justo cuando estaba tratando de comentar que Emil y Héctor tenían la ventaja en esta partida. Pero pues las stocks no terminan hasta que salen de la Bloodzone. No importa qué porcentaje tengas, siempre y cuando tengas la posibilidad de sobrevivir, no perderás. Situación 2 versus 1, la alcanzaron a meter un poco de daño, pero no fue suficientemente aprovechado. Buen Java back throw, backer, y excelente spike, ese fair justo afuera del stage. Lo persiguió bastante y lo conectó adecuadamente. Muy buen juego de Nerz, Luma y Bayonetta. Opi que no. Witch Time. Upper. Bastante daño. 87 daño en este momento para Beth. ¿Qué clase de brujerías son estas? ¿Será que Beth no tenía salto? Una situación un poco extraña en esas cosas, como se murieron los dos compañeros. Tal vez tratando de salvarlo. Upper, Optin, Bayonetta tratando de secuestrar gente, por el momento no le es posible. Bueno, Up smash a Upper y el otro Spike que se lleva la segunda stock de Min. Muy bien ejecutado por parte de Beth. Jab, jab, Upper. Excelente como por parte de Min. Y viene Luma a ayudarle. Pobre Beth se encuentra en la parte superior. Jab, jab y excelente Dolphin Slash para evadir el upper. Back throw, no alcanzó a conectar el upper. Su compañero estaba demasiado ocupado como para poder responder allí. Estaba siendo engullido por Yoshi. La situación de Edgeguarding, un Nair que posiblemente fue snipeado porque ya no tenía otra situación. Me parece que ya no tenía salto. Por lo tanto, su única opción era usar el Neutral B para acercarse, pero fue interceptado por esas bullets, Bullet Arts. Sí, es un poquito extraño cómo fue que Luma no alcanzó a reaccionar allí. Pues vamos ahora, Emil y Héctor tienen este primer juego. Recordemos que esto es 3 de 5, estamos en una Winners Final. Senka y Beth tienen tiempo para poder planear su estrategia con la que regresarán a la siguiente partida. Parece ser que Senkai decide cambiar a Fox. Vamos a ver cómo le puede responder este cambio. Senkai decide cambiar a Fox.
excelente respuesta por parte de Beth, dejando, alejando a su compañero de los combos de Bayonetta. Up B, muy buen up smash por parte de Beth para ayudar a su compañero. Cerca de hacer un stage spike allí Emil en esa situación, casi se lo lleva con un downer y Bayonetta pierde su primer stock en este momento. Parece ser que ahora el control de esta partida lo tienen Zenkai y Beth. Tienen bastante porcentaje, pero yo creo que sí pueden continuar peleando sin problemas. A menos que llegue Emil y conecte esos downers hacia la recuperación de Fox tomando su primer stock. Buen air. ¿Qué sucedió? Parece que Beth se nos quedó sin salto en esa situación. Y se nos fue. Bueno, entonces ahora esta partida ya se encuentra un poco más pareja. A menos que llegue de nuevo Emil y conecte un Open Smash y se lleve otro stock cuando estoy comentando que la partida va de una forma. Bien, Bayonetta ahí haciendo sus combos. Footstool, afortunadamente ese sí logró tomar el edge. Excelente Open Smash aprovechando el ending lag del Dash Attack. Ahora... de nuevo, vamos tranquilos, todo bien. Tenemos las mismas stocks, porcentajes bastante similares. Casi. ¿Qué? Ok, sí. Emilia alcanzó a interceptar a Fox después de un side B de Bayonetta. Fox ya tenía bastante daño y se fue. Y Bayonetta recibió un sándwich terrible con un backer y un up smash que llevó su... Shield break, pero... bueno, su compañero lo alcanza a salvar. Un shield break no deja de ser hermoso. Fox alcanza a regresar, definitivamente sí, pero lo alcanza con un 2-frame. Eso definitivamente fue un 2-frame. Alcancé a ver cómo la animación de Fox tomó el edge. ¡Clanky! Hubo un clanking ahí en donde el hitbox activo de Yoshi permaneció y no permitió que conectara el hotbox de su cuerpo. Interesante la situación. Muy buen downbeat para regresar al stage. Beto se conoce como una de las personas que llegan a generar comebacks algo complicados, como casi se lleva Bayonetta. Si hubiera tenido un poco más de porcentaje, Bayonetta se nos hubiera ido en esa situación. Muy buena espera por parte de Beth, pero tristemente esperó demasiado ahí al bajar. Tal vez trataba de mixear un poco su recuperación. Sin embargo, no calculó lo suficiente. Bueno, ahora vamos al tercer juego. Emil y Beth van ganando 2-0. Zenkai y Beth tendrán que hacer algo para continuar en este juego. Y ahora vamos a este tercer juego, en donde vemos que Luma pierde su vida tristemente ahí entre el sándwich de Beto y Zenkai. Excelente landing upper a segundo upper. Situación 2 contra 1, que es bien aprovechada, alcanzar a meter un poco de daño ahí Beth y Zenkai. Buen dash attack. No dejan que Rosalina pueda tocar el stage para poder apoyar a su compañero. Pero ya regresó conectando esos obtains. Casi conectando el backer. Estuvo cerca. Muy bien para apoyar a su compañero, que casi se lo lleva con dos uppers. A Bayonetta.
Excelente intento por parte de Mil. Esperó muy bien el Air Dodge. Tristemente su hitbox no alcanzó a ser lo suficientemente grande y no llegó. Muy buena espera de Mil para conectar ese backer, tomando la primera stock de Bet. Buen down B, pero fue mejor ese back throw a Open. Y ese forward throw a Open Smash fue excelente también. Ahora toman las primeras stocks de Emil y Héctor, teniendo una stock a favor con Fox. Escuché que Luma se acaba de morir en este momento. Muy buen día y por parte de Senkai para evadir ese follow-up del segundo hit del Sidewind. Forward throw, excelente respuesta de Mil. A pesar de estar en situación de knockback, alcanzó a conectar en un footstool que tristemente la situación se supone que tenía que ser a favor de Senkai, pero le salió al revés la jugada. Dash attack. Ahora Bayonetta se pone a hacer sus combos. Y el down. El downer al upper. Se lleva la vida de Bayonetta. Muy buen backer a upper que también se lleva el stock. Al ser demasiado ligera, se nos fue como con 94 de porcentaje. Tristemente, Mina acaba de conectar un poco más de daño a su compañero al ser lanzado hacia él. Bien, en esta partida parece ser que Beto y Senkai se están recuperando bastante bien de esos juegos anteriores. ¿Será que se nos va? Sí, se nos fue con ese forward de Smash y el apoyo de Luma. Situación 2 contra 1, se concentran un poco más en el Edge Guarding. No fue suficiente la recuperación de Héctor y acaba de perder su última stock. Ahora Emil se encuentra 2 contra 1, 3 stocks en contra, contra una con poco porcentaje y la acaban de concretar. Muy bien, Senka y Bet se acaban de recuperar en este momento ganando su primer juego. Vamos a ver si pueden continuar con ese desempeño y llevárselos hasta un cuarto y tal vez un quinto juego. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Tacos. Yo ya me compré 4 tacos. Creo que yo también al pedir 4 son bastante grandes. Aún así creo que son bastante. Muy buen DI por parte de Senkai para evadir esos combos de Bayonetta. Parece que fue un DI hacia abajo. Interesante trade en el dash attack y el side B de Bayonetta. Dash attack. Solo escucho power shields. Y eso suena hermoso. Buen forward de Smash. Emil en este momento sí tenía salto. Pensé que no lo tenía. Excelente escudo. Porque así evitó que su compañero sufriera daños. La situación confundió un poco en Miri y no reconoció que su enemigo estaba en la parte de atrás de él. Se llevó con un Open Smash. Buen backer por parte de Héctor para llevar la primera stock de Fox. Dash attack, el downer. ¿Será que parece que ya no tiene salto? Efectivamente no tiene salto. Por un momento pensé que solo era una situación de Edge Guarding para que no llegara, pero el nerf fue suficiente para llevarse el stock por la Blast Zone derecha. Blast Zone. Luma con una extensión de hitbox de alguna forma, siendo una extensión más de su cuerpo, con alcanza a conectar a un Open Smash en Fox estando bastante lejos. Buena situación, buena respuesta por parte de Cecil. Reconociendo que conectó solamente el primer hit del Open,
conectó unos cuantos optils más. Dash attack, situación peligrosa para Bayonetta, se nos va con un backer. Que loco, no alcanzó a conectar. Bastante derecho y bastante. ¿Qué pasó allí? Se nos fue Emil con un hombre. Ya tenía bastante porcentaje y acá se nos acaba de ir Senka y también con un backer en un stage spike. Tristemente no alcanzó a hacer un tech. Down T, down air. Acro a Up Smash, tristemente el ángulo fue demasiado superior como para poder conectarlo adecuadamente. Vete en este momento tiene bastante porcentaje, vamos a ver si consigue tocar el stage. Lo logró, el backer se lo lleva ahora en este momento. Situación 2 contra 1, pero Vete sale rápidamente para apoyar a su compañero. Cerca de conectar ese forwarder, estuvo realmente muy cerca y se nos hubiera ido Emil con su última stock. Excelente intento, digamos, fue una muy buena idea, tristemente no la pude ejecutar adecuadamente, pero aún así Emil pierde su stock con ese forward de Smash. Sí, bueno, podríamos ver un comeback más con situaciones como esa, en las que no puedes responder adecuadamente y terminas dañando a tu compañero. Muy buena espera por parte de Beth. Ahora vamos a ver, vamos al quinto juego de esta Winners Final. Regresamos ahora a la partida. En este momento el equipo de Senka y B tiene un porcentaje considerablemente alto, contrastándolo contra el de Emil y Héctor. Pivot trap. Bet conectando un down B un poco inesperado, pero no alcanza a morir Bayonetta porque tenía un porcentaje considerablemente bajo. Forward throw que no se nos fue Yoshi, pero sí Bayonetta al responder muy bien Senkai con ese Up Smash. Este es el quinto juego, aquí es donde deben de dar todo para poder continuar hacia la Grand Final. Se nos mueren Beth y Emil en un tiempo muy cercano. Excelente DI por parte de Senkai al no morir con ese downer golpeado por Luma. Pero Héctor cierra el stock con un backer. Una situación de 2 contra 1, aún no la puede controlar, pero Héctor ya entró al rescate. Sigue, parece ser que Héctor se nos aleja un poco de la situación, no alcanza a apoyar tanto a su compañero y se ve perjudicado por eso. Interesante, Senka y Beth están utilizando una estrategia en la que mantienen completamente aislados a sus enemigos, no los permiten reintegrarse para apoyarse y así es como generan situaciones 2 contra 1, como en este momento, en donde aprovechan el stack KO de Emil para poder llevarse la stock con un forward throw y un up smash. Muy bien ejecutado por parte de Senka y Beth. Vamos a ver si pueden continuar haciendo su estrategia de dividir a su equipo, al equipo enemigo, para que no puedan apoyarse mutuamente en este momento. Buena situación, ambos deciden hacer el dodge.
dice, Sil regresa sin problemas. Muy buen nerf por parte de Mil, ayudando, apoyándose con Luma para no ser castigada en ese up smash. Forward throw, pero el DI de Zenkai lo salva adecuadamente. Fue interesante esa recuperación, lo salvó de Bayonetta, pero Emil estaba preparado para recibirlo con ese up smash. Upper, up tilt, upper, ahora. Héctor solamente se encuentra vivo en el escenario, Emil ya no se encuentra en este momento. Vamos a ver qué puede hacer Héctor, ¿será que pueda conseguir el comeback? No tiene tanto porcentaje, así que tiene más posibilidades de poder generar una situación favorable para él, a pesar de estar 2 contra 1. Las cosas no se terminan hasta que se acaba la última stock. Buen DI hacia abajo por parte de Héctor para evadir el follow-up. Forward throw a up smash. Y así termina este enfrentamiento. Zenkai y Bet se acaban de llevar el pase a la Grand Final, dejando a Emil y Héctor en losers.